Buenos días con todos. Muy buenos días, señores. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenos días. Muy buenos días, aunque ya es tarde. Perdón. Es tarde. Sí, sí, es que se me pone a mí el internet malo de tarde. Ajá. Ok. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Ok. Bueno, parece que con ustedes sí voy a poder trabajar tranquilo, a ver que no haya problemas. Tenemos... ¿Por qué va a trabajar con nosotros tranquilo? ¿Qué pasó? A ver. A ver, ¿qué me he perdido? Cuénteme. Salazar, dígame, que algo le estaba diciendo. Buenos días, profe, buenos días con todos. Usted dijo que iba a trabajar con nosotros tranquilamente. Porque con los otros cursos, plataforma de Zoom no me dejó trabajar, no me dejaba ingresar. Y justo en la última hora, mire, estamos trabajando bien. Por eso digo, ojalá que no me saquen, me deje trabajar tranquilo. Todo con fe, profesor. Ajá, están de suerte ustedes. Ok. Vamos a compartir el cuadro de asistencia. Estamos día miércoles 1 de septiembre 2021. Tengo dos personas atrasadas. Aquí ya se está metiendo. Para Sola Briones. Firme. Para Sola Chipre. Firme. Olguín Morán. Firme. Luna Rodríguez. Profesor. Sí, dígame. Le comunico que voy a tener la cámara apagada porque tengo problemas de internet porque ahorita casi no me conecto, sino que me fui a otra casa. Ya, ok. Luna Rodríguez. Ahí está. Luque Espilay. Luzardo Pluas. Tampoco está Luzardo. Mateo Márquez. Firme. Morán Holguín. Firme. Morán Ponce. Firme. París Moreno Menéndez. Reyes Salazar. Firme. Rodríguez Holguín Beiki. Firme. Salazar Toala Cristina. Firme. Toala Pluas Josep. Firme. Torres Álvarez Frederick. Firme. Valencia Jiménez Mariano. Valencia Jiménez. No está. Dejamos de compartir esto y vamos a compartir un documento. Que me habla sobre la clase del día de hoy.
que lleva por el nombre de vectores. Veamos un ratito. Ok. En plataforma también está el documento. Si aquí lo proyecto y quieren pasar, igual el documento ya está compartido. Vectores. Me dice, en matemática y física, un vector es un ente matemático como la recta o el plano cartesiano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector está compuesto por tres elementos que son el módulo, la dirección y el sentido. Pero hay un cuarto elemento que simboliza el punto de aplicación o el punto en donde nace dicho vector. ¿Okay? Ese punto de aplicación está conformado por dos componentes, un valor para X, un valor para Y. Asimismo, el sentido. A donde termina ese recorrido, ese sentido también tiene una parte final compuesto por un elemento de X, un elemento de Y. ¿Ok? Tenemos, a ver, no, aquí todavía no es tipo de vectores, tenemos tipo de vectores, así. Tipo de vectores, ahora sí. Alguien que participa, que lea. Tipos de vectores. Vectores libres, aquellos que no poseen un punto de aplicación particular. Vectores fijos o ligados, aquellos que poseen un único y determinado punto de aplicación. Vectores equipolentes. Dos o más vectores son equipolentes cuando las magnitudes físicas que representan tienen el mismo valor y producen los mismos efectos. En general, para que dos o más vectores sean equipolentes, basta que tengan el mismo módulo, dirección y sentido. Ok. Me dice dos vectores o vectores. Hay varios tipos de vectores. Uno de ellos me dice que no posee un punto de aplicación. Pueden estar en cualquier punto del plano cartesiano euclidiano. Y tenemos vectores fijos, que son vectores que solamente indican una sola dirección. Y tenemos los vectores equipolentes que deben de tener el mismo sentido, la misma dirección y el mismo módulo. ¿Okay? Luego tenemos dirección de un vector. Alguien que le da participe. La dirección del vector es el ángulo que forma la recta que lo contiene con el eje de la zigzag. Es horizontal. Este ángulo es el mismo para rectas paralelas. Por lo tanto, una forma de saber si dos vectores tienen la misma dirección es calcular el ángulo que forma con una recta horizontal. Ok. La dirección de un vector me dice que es el recorrido del ángulo, hacia dónde va a recorrer, de dónde nace, hacia dónde debe de dirigirse. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Tenemos módulo del vector. La longitud gráfica que equivale dentro de un plano a la magnitud del vector expresada numéricamente. Ok. Me dice la longitud gráfica que equivale a la magnitud del vector expresado en valor numérico.
es saber con exactitud cuánto mide la recta que se ha graficado en el plano cartesiano euclidiano. Y luego tenemos sentido de un vector. Okay. Este grafiquito sí usted debe de tenerlo en su mente gráfica. El primer gráfico tenemos las cuatro direcciones polares, ¿no? Polar. También se lo conoce con el nombre de coordenadas rectangulares. Okay. Nace en el este, llega al norte, sigue al oeste, luego al sur y luego regresa otra vez al punto de origen o el punto de nacimiento de otro recorrido vectorial. Okay. Okay. ¿Alguien que lea? Sentido de un vector representado por la punta de la flecha que gráficamente representa al vector. Indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Ok. Sentido del vector me dice que indica solamente hacia dónde recorre esa determinada recta, ¿no? Luego tenemos punto de aplicación. Ok. ¿Alguien que lea el punto de aplicación? Como ya correspondiente dije. Al lugar o punto geométrico en donde inicia el vector gráficamente. Okay. El punto de aplicación me dice que es el punto donde nace esa recta. Okay. Yo creo que no hay más. Ah, sí hay una más. Okay. Suma de vectores por componentes rectangulares. Se debe encontrar los componentes rectangulares en cada vector planteado. Se debe encontrar los componentes del vector suma. Se debe calcular la magnitud, dirección y sentido. Ok. Me dice que ya para poder desarrollar ejercicio con vectores, el primer tipo de problema que nos va a aparecer en este tipo de ejercicio es la suma de vectores por componentes rectangulares. Aplicando funciones trigonométricas que ya se han establecido. Okay. Creo que ya es la última, ya no tengo nada más. Está ingresando la señorita Madeleine. Madeleine, ¿dónde está? Madeleine, ¿qué ingresó ahorita? Es una señorita. Sardo Pluas. Paris Moreno. Bueno. Ok, entonces nos vamos a la pizarra. Y tenemos tipos de vectores. Tenemos vectores
me dice el vector, es una recta que contiene un punto de nacimiento profesor, ¿qué dice ahí? ¿Dónde? A una recta, ¿cierto? Vector, es una recta que contiene un punto de nacimiento. Un puente de nacimiento un módulo un sentido y una dirección. Un módulo, un sentido, una dirección. Un módulo, un sentido, una dirección. Dirección de un vector. Para determinar la dirección de un vector, debemos emplear el plano cartesiano con coordenadas polares. Coordenadas polares. Hola. Sí. El vector. Ahí esto lo voy a poner aparte. Este norte. Okay. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante. Esto quiere decir
Esto quiere decir que el incremento de X es positivo. El incremento de X es positivo. Y el incremento de Y también será positivo. También será positivo. Si el vector tiene la dirección este-norte, quiere decir que los dos valores o las dos posiciones de ese vector se encuentran en el primer cuadrante y por lo tanto van a ser positivos. Si nace en el este y se dirige hacia el norte, entonces los dos componentes de ese vector o los componentes de ese vector son positivos. Ejemplo, ahora todo lo contrario, si está, tiene la dirección este-norte, ya está al lado izquierdo, por lo tanto, quien menos se dirige hacia el norte es positivo, entonces, si el vector se encuentra en el segundo cuadrante, esto quiere decir que el incremento de X, es negativo. Y el incremento de Y es positivo. Siempre y cuando el vector tenga la dirección oeste-norte. Todo vector, para determinar su recorrido, debe de nacer desde el punto de la recta del eje X y comienza a recorrer, no de la, variable Y. Ahora, si el vector tiene dirección oeste-sur, los dos valores, el valor del oeste representa para la variable X. Me había olvidado de eso. El valor de norte corresponde a la variable Y, positivo. Este es para la variable X y la N es para Y. Oeste para la variable X y si voy al sur para la variable Y negativa. Entonces, si yo empleo de oeste al norte, voy a tener que las dos componentes de ese vector van a ser negativas. Entonces me quedaría menos menos. Ya no estoy proyectando abajo. Profesor, ¿qué profesor, cuál es la que está arriba de la S? Del sur. De la S. Y. Es la Y. Es la Y negativa. Es que es pequeñita. Ya lo voy a decir un poquito más adelante. Ya. Ok.
menos y. Y como los dos componentes son negativos, entonces quiere decir que se va a encontrar en el tercer cuadrante. Entonces, si el vector se encuentra en el tercer cuadrante, quiere decir que el incremento de X es un triángulo. Cuidado, vamos a decir que la letra A es un triángulo. El incremento de X es negativo y el incremento de Y también será negativo. El incremento de Y es negativo también. Es negativo. Ahora, como ustedes me dirán, profe, falta uno que va del sur al este, ¿no? Pero si usted me dice que hay un recorrido de esa forma, quiere decir que está mal planteado, porque recuerden que todo vector nace del eje X. Este es sur. Pero yo ya sé que el este tiene signos positivos, ¿no? Y si yo me dirijo hacia el sur, la variable Y va a tener signo negativo. Entonces voy a tener un más menos. Más menos. Si el vector se encuentra en el cuarto cuadrante, quiere decir que el incremento de X es positivo y el incremento de Y es negativo. Okay. Estamos hablando de la dirección de un vector. Y para determinar la dirección de un vector, debo de saber con exactitud dónde se encuentra ese vector. Si está en el cuarto cuadrante, el vector es positivo. Si está en el segundo cuadrante, los componentes serán menos más. Si está en el tercer cuadrante, el vector será negativo. Y si se encuentra en el cuarto cuadrante, los componentes serán positivos y negativos. ¿Okay? No sé si tengan preguntas hasta ahí. ¿Alguna consulta? No, profesor. Ok. ¿Qué más debo de saber? Dentro de la dirección de un vector. Todavía no termino. Okay. Sí, voy a borrar esto porque necesito un poquito de espacio. No tengo dónde trabajar.
¿Qué más debo de saber con dirección de un vector? La dirección de un vector también se encuentra determinada por lo siguiente. Usted debe tener muy presente una pequeña cosita, un pequeño detalle. Okay. Yo tengo mi plano cartesiano. Colocar una raya. Disculpame que me escapé un ratito. Voy a ver a Marta Julio. Okay. Tenemos nuestro plano cartesiano. Mira, tenga muy en cuenta esto y esto le facilita también. Ok. Si a mí me plantean un ejercicio y me dicen, hagamos una idea, yo planteo, me dice el vector M, que mide 5 metros, se dirige del este, 30 grados hacia el norte. Si usted analiza el planteamiento del vector, el vector se encuentra dentro del primer cuadrante. Okay. Vamos a poner primero las coordenadas. Este, tenemos norte, tenemos oeste, tenemos sur. Si veo que mi dirección ya me la están dando y me dice que tiene que este al norte, me dice 30 grados. Para esto sí ya necesito que usted habilite un graduador. Permiso para ir a ver uno. Un graduador de 360 grados. No los hemos utilizado todavía, ¿no? No. ¿O sí tienen comprado uno de estos? Sí, tengo. Sí, sí lo tienen. Ya, ok, sí lo podemos utilizar. Entonces, todo recorrido angular tiene que ser positivo. Y todo recorrido angular debe de nacer de esta recta, de la recta del eje X. La recta de oeste E. Nunca se mide un vector aplicando la recta del eje Y. Nunca. Sí. Entonces, me dice 30 grados, debo de poner en todo el punto de origen de ese plano cartesiano la rayita negra que se encuentra en una recta pequeñita, medio a medio. Okay. Y como me dice que va a recorrer 30 grados hacia el norte, entonces yo pongo todo el cero en la raya del este y comienzo a contar hacia arriba, hacia el norte. Moverme, desplazarme. Y tenemos 10, tenemos 20, tenemos 30. Marcamos
solamente hacemos una pequeña marca. Luego, con la ayuda de la regla, vamos a medir 5 unidades. Vamos a medir 5 unidades. Digamos más o menos que la raya me salió hasta ahí. ¿Ok? Y comenzó, nació desde el este hacia el norte. Su recorrido angular, 30 grados. Su módulo, el módulo del vector, siempre va a estar dentro de un paréntesis. Módulo del vector M va a ser igual 5 metros. Ya su dirección o su sentido me dice este norte. Este norte. Tengo su sentido, tengo su dirección, tengo su módulo. Y tengo su punto de nacimiento, el punto de aplicación. ¿Cuál es el punto de aplicación de ese vector? El punto de origen. Ahí. En todo el centro, el plano cartesiano. ¿Okay? Es como nuestro punto de origen de nosotros. El punto de origen de nosotros es el ombligo. ¿Qué dice el ombligo? Ahí, señalando con la flecha. ¿Mande? Dice ahí señalando con la flecha. Aquí. Ajá. Sí. Este norte. ¿Qué es la coordenada? Este norte. Este norte. Este norte. EN. Ok. Vamos a plantear el siguiente vector. Mire, vamos a trabajar con el mismo. Solamente le vamos a modificar algo, nada más. Dado el vector M, que mide 5 metros, 5 metros, okay. Tiene dirección sur, 30 grados hacia el este, okay. 30 grados hacia el este. Cuando ustedes vean un planteamiento de esos, usted dirá si se encuentra de forma correcta planteado el ejercicio. Y usted me dice, no, profe, mire, que usted nos indicó que todo vector, su recorrido debe de nacer desde la recta que está compuesta desde el oeste hasta el este. De oeste a este, o de este hacia el oeste. Entonces, si usted me dice eso, está en forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con respecto a este vector que nos han planteado? Hacerle una modificación. Porque como me dice que todo vector, el recorrido angular debe de empezar desde el eje X, entonces hacemos un intercambio de variables. Hacemos la corrección. Y digo entonces que el vector M que mide 5 metros debe de partir desde el este 30 grados hacia el sur. Y ya tenemos la modificación de forma correcta. Porque si usted se comienza a mover 30 grados hacia acá, cuando usted vaya a calcular, quiere decir que acá va a tener apenas 15 grados para calcular el triángulo rectángulo. Y nunca lo va a poder calcular. Así que ya de una vez le vamos corrigiendo todas esas partes. Y ahora sí ya podemos medir 30 grados. Ponemos 0. Ponemos primero, centramos, ponemos el cero que más está en el este. Recorremos 30 grados hacia el sur.
Hacemos una pequeña marca. Luego, desde el punto de origen hacia esa marca, trazamos una recta. Como ya determinamos que el verdadero recorrido que va a tener, su recorrido nace desde el este hacia el sur. Y va hacia abajo, ¿no? ¿Ok? 30 grados. Ahora sí podemos su sentido. Este sur. ¿Ok? Tenemos su módulo. Entre dos barritas, módulo del vector M es igual a 5 metros. De esa forma se va desarrollando el ejercicio. ¿Qué sentido tiene? ¿En qué cuadrante va a tener su componente? ¿Qué signo tiene su componente? Más, menos, ¿no? El primero tiene más, más. ¿Qué? Por estar en el primer cuadrante. Es positivo. Si tenemos el mismo vector, ahora vamos a plantear el otro vector, el mismo vector, pero con otra dirección. Tengo el vector que mide M, que mide 5 metros, que tiene una dirección sur, 30 grados hacia el oeste. Pregunta. ¿El sentido de ese vector estará de forma correcta? No, profesor, tiene que ser de oeste a sur. Hay que hacer un intercambio de variables, ¿no? Ok. Un intercambio de variables. Recuerde que todo vector o todo recorrido de un vector debe nacer de la recta del eje X. ¿Okay? Y en la recta del eje X está desde el este hacia el oeste o de oeste hacia el este. ¿No? Entonces me quedaría 5 metros desde el oeste, 30 grados hacia el sur. Y ahí sí ya puedo calcular y decir, bueno, vamos a trazar 30 grados en el tercer cuadrante. Hacemos una pequeña marca. Retiramos graduador. Desde el punto de origen, por esa pequeña marca, vamos a medir nuestro vector que mide 5 metros. Con nuestra regla vamos a utilizar 5 centímetros. Y si lo quiere hacer grande, lee 2 centímetros y 2 centímetros corresponden a una unidad. ¿Okay? Entonces, todo recorrido vectorial debe de nacer desde la recta del eje X. ¿Okay? 30 grados hacia el sur. Este módulo es módulo del vector M, va a ser igual a 5 metros. Su sentido oeste sur, su simbología menos menos.
su simbología menos menos. Veamos, ahora sí lo están haciendo bien. Ojalá no se me caiga en la lección. Tenemos el siguiente vector. Dado el vector M, que mide 5 metros, que tiene una dirección norte, 30 grados hacia el oeste. ¿Hay que hacer intercambio de variables, sí o no, y por qué? Sí, tiene que ir de oeste a norte. Ok. Exactamente, sí hay que realizar un intercambio de variables, por lo tanto hay que hacer una modificación a los datos de ese vector y me dice que mi vector va a tener un cambio y va a ser igual a 5 metros oeste, 30 grados hacia el norte. Ya lo vamos a hacer más rápido porque realmente ya solamente vamos a trazar una recta que mida 30 grados. Pues ya tengo dibujada una, me sirve el T de guión. El recorrido angular tiene que nacer de la recta del eje X hacia el norte. 30 grados, el módulo del vector M va a ser igual a 5 metros. Su sentido va a ser igual oeste norte, su simbología menos más, ¿no? Menos más. Ok. ¿Qué hora es? 12:51, ya. Tan rápido. La hora se va volando. Ok. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, chicos. No. ¿No? Ok. Ahí. La hora se va volando, es verdad. Ya son, ya van a ser las 1 de la tarde, mira. Hemos entregado el ejercicio para. Profesor, me gustó mucho este tema que ni siquiera me di cuenta de la hora. Es verdad. Sí. No sé si tengan preguntas con respecto a ahí, chicos. ¿Alguna consulta? Si no, vamos a terminar un poquito más la explicación, ya para que todo quede claro. Y al momento de resolver, no haya ningún problema, ¿no? Ok. Todavía la operación de suma de vectores todavía no lo voy a tocar. Pero bueno, ya usted tiene unas pautas. ¿Qué más debo de saber de un vector? Sí. Hay dos barritas paralelas. Dice que eso es igual. Eso es igual al módulo del vector. Módulo del vector. Módulo del vector. Inclusive también hay algunos libros que lo detallan con una letra X y
Escribo la barra. Hay unos libros que la detallan de esa forma. Si se encuentra una variable con una flechita arriba, quiere decir que también se lee módulo del vector. Si usted encuentra este detalle, cualquier letra de la abecedaria con una letra, una flecha arriba en la parte superior, le está indicando que es un vector. Un vector es igual a un vector. Okay. Si usted le piden que calcule algo más, dirección de un vector, nada más. Ya tenemos que esa simbología significa módulo del vector. Un vector. Ok. No sé si hay preguntas con respecto a eso ahí, chicos. Hasta ahí. ¿Consulta? ¿No? Ok. Entonces ya no vamos a quedar hasta ahí. Y en la próxima clase topamos el ejercicio de suma de vectores, ¿ok? Listo, pero ya son a la 1 de la tarde. Si sigo, me voy a ir de largo, papá. ¿Okay? Bueno, si no hay preguntas, ya nos vamos a despedir. Tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Muy pocas horas de clase para nosotros. Okay. Bueno, tengo una excelente tarde. Hasta luego, chicos. No hay que enviar nada. No, todavía no. Profesor. Dígame. No hay que enviar nada. ¿No? Ya. No, evidencia. No. Cuando tenga ejercicio ahí, sí, para ahí ya lo castigo. Ok. Hasta luego, chicos. Hasta luego.